Por favor, difundan aquí en el penal Bellavista de Santo Domingo. La gente se está matando, se está matando, se está matando. Hay una balacera, hay una balacera dentro del penal Bellavista. Por favor, difundan en estos momentos. Por favor. El motín en Ecuador de lunes dejó más de 40 muertos y una decena de heridos, muchos graves, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar. Las autoridades confirmaron que un policía resultó herido y un centenar de reclusos logró escapar. ¡No, no salgas! ¡No salgas! ¡Son tres! ¡No salgas! ¡Son presos! ¡No salgas! ¡Sigue, sigue! ¡Al suelo, suelo, suelo! ¡Arriba, arriba, arriba! La reyerta se desató en la madrugada en la cárcel Bellavista en Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito. Aproximadamente a las 3 de la mañana se llegó a tener conocimiento que en el interior del centro Bellavista de esta ciudad se estaba produciendo un amotinamiento. Familiares de los presos esperaban en las inmediaciones del centro penitenciario. Según las autoridades, una banda llamada Los Lobos agredió y mató a unos 40 integrantes de una facción denominada R7. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. Algunos presos también usaron armas de fuego en contra de los policías. Al interior del penal se encontraron fusiles, pistolas, 4 granadas y municiones. Las autoridades retomaron el control de la cárcel y se reforzó la seguridad con 250 policías y 200 militares. Desde febrero de 2021, más de 400 reclusos han muerto en las masacres en las prisiones ecuatorianas. El gobierno atribuye la violencia al enfrentamiento de grupos criminales vinculados al narcotráfico.